Nosotros, como sector agrario y ganadero, organización de Arequipa, nos hemos visto muy perjudicados por este bloqueo de carreteras que ya lleva 5 semanas. Hemos tenido los ganaderos que tenemos en un tanque, un impedimento de poder vender nuestro producto leche a la industria por 8 días. 8 días que no hemos podido vender nuestro producto, 8 días que no hemos tenido ingresos, solo hemos tenido gastos en la producción ganadera. Pero la pinta siempre se rompe por la más débil. Los ganaderos pequeños que traen leche caliente en Coronco han tenido 15 días sin entrar, sin poder traer leche en la industria, sin poder comercializar su leche. Esta protesta me revirtió en contra de los más pobres, de los menos favorecidos, de los más vulnerables. Por eso es importante que tengamos puentes, hagamos real el respeto al derecho de libre tránsito, que hagamos como ciudadanía, como nación, como región, un esfuerzo muy grande para restablecer vía el diálogo, vía la coordinación y vía actos pacíficos del libre tránsito en nuestra región marítima. Nosotros, como sector agrario, los alimentos se están pudriendo en el campo, no pueden salir los mercados, ni locales, ni regionales, ni hasta Cusco, Puno, Ica, y mucho menos ir a los puertos para poder exportar. El daño que se está haciendo a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria, en la cual tanto nos preocupamos, es muy fuerte. Por eso pedimos que se liberen las vías, se permita que el alimento llegue a la mesa de todos nosotros, a la mesa popular. Agradezco a Renzo y a todo el esfuerzo de este grupo para hacer este llamado conjunto por la paz, porque sabemos desde niños que la unión es la fuerza, por eso tenemos que estar todos juntos. Y por favor, me da un pedido de ser humano, no ataquemos las ambulancias, permitamos que las ambulancias lleguen a su destino, no permitamos que nadie muera más en una ambulancia por no llegar al centro de salud o al hospital, cual fue de su destino. Muchísimas gracias.